así que aquí vamos saliendo de la cascada de la finca Santa Marta y vamos a ir a ver la otra que se llama la cascada El Rincón, así le llaman por ahí. Dice mi amigo que para poder llegar, pues una es por el barranco, pero está bien inclinado, y dice él que no se atreve a bajar, así que tenemos que rodear para no rodar, como decía mi abuelita, que es mejor rodear y no rodar. Así que hay que ser uno sabio. Y pues esta es la otra, miren. Wow, siete, un tremendo abismo. Dios me guarde y me libre. No, hombre, esto está. Miren, mis amigos. No, hombre, y ahí subió usted. No, ahí. Por este lado está el caminito. Porque miren, mis amigos, tiene una gran caída. La verdad que sí. Está bien inclinado. Esto es como un cañón. Pero pues, vamos a ir a caminarla quizás y a investigarla también para compartírselas ahí a todos ustedes. Así que ahí me dice mi guía si nos vamos a dar la vuelta arriba o nos vamos por el barranco. Vamos a ir a dar la vuelta. Va que sí, va, lo más sano, lo más sensato. Pero sí vamos a subir, a escalar aquí por la cascada. Ah, pero la vuelta es por esta zona, no vamos a subir hasta allá arriba. No, ahí. Ah, bueno, démosle pues entonces. Vámonos pues. Aquí es un valetito perdido. Ah, sí, cabal, lo veo. Bueno, pues nos vamos de esta cascada y vamos a ir a la otra. Dice mi amigo que para subirse se puede subir uno colgado a las raíces, pero bajar no, dice. Aunque yo le digo que la bajada es más rápida y más fácil, pero peligroso ir a caer doblado allá abajo. Así que bueno, nos vamos y vamos a emprender la caminata para la otra cascada, la cascada del Rincón. Así que ahí vamos otra vez a la caminata. Bueno, y seguimos bajando para la cascada El Rincón. Ya nos caímos como unas dos veces porque el camino pues está un poquito escabroso. Aquí está otra caída de agua más pequeñita, que esta pues ya casi se seca, porque pues esta casi solo tiene agua en invierno. Es el nacimiento que vimos allá arriba, ya tiene poquita agua. Y esta se incorpora juntamente con la otra, miren. Desde acá creo que vamos a tener una vista. ¡Wow! Dios mío, cómo está de inclinado ese para abajo. Si ese es un barranco, mis amigos. Un barranco extremo, miren. ¡Qué barbaridad cómo está! ¿Y tiene poza abajo esa? Dice que allá está. Si tengo una posita ahí abajo. Me voy a quitar yo aquí, solo que baje con cuidado. No, hombre, ahí me da miedo. Oh. Si ahí está en el mero. Si quiere, déme el teléfono, se lo alcance después. Vale. Ahí se agarra el palo. Bueno, tienes que agarrarlo de los árboles porque si no, ahí se nos vamos con San Pedro. Oye, sí. No, hombre, si hay una poza hermosa por ahí. Uy, como que era culebra, ¿viste? Este bejuco. Bueno, miren. ¡Wow! Sí, miren, ve, qué extremo, cómo está. Cascada El Rincón. Esa es la cascada del Rincón, y yo ya sé por qué se llama El Rincón. Porque está en el medio rincón de ahí. Bien arrinconada está, mis amigos. Y pues la meta de este día es bajar hasta la base de esa cascada. Y pues no sé si lo vamos a lograr, si nos va a alcanzar el día para hacerlo, porque ya es un poquito tarde. Pero yo creo que así va. Dos horas bajamos, va. Bajamos. Démosle entonces, sigamos porque vamos a ir a ver si llegamos a la base. Así que seguimos, mis amigos, caminando por los senderos. La verdad que es hermoso andar explorando aquí en medio del monte, en medio de la naturaleza. Como les digo, a mí son cosas que me súper encanta y pues yo las disfruto al máximo. Vamos a seguir caminando por acá en medio del monte. ¿Qué pasó? ¿Se lastimó? Zarza. Ah, zarza. Ah, sí, tengan cuidado porque ese árbol tiene espinas, se llama zarza. Y pues le ralea los dedos a uno. Hace rato me pasé raleando yo la mano con una, así que hay que tener cuidado. Cosas que pasan, mis amigos, cuando uno anda en el monte. Pero se divierte. ¡Ay! Esto es lo que le digo, mira que tiene espina, ¿ve? Esa es la famosa zarza. Bueno, vamos para arriba. Ah, sí, aquí se logra apreciar la cascada de arriba, ¿no? Qué bonita se ve desde acá, mira. Vamos a hacer un acercamiento, miren.
súper bella, mire. Bueno, vamos a seguir caminando a ver qué tal, cómo nos va. Y ustedes pues sigan viendo nuestra aventura de cerros aquí por Chalate. Miren qué bonitas parras de bambú que están por acá, miren. Bien bonitas, bien amarillitas, y pues seguimos caminando entre el monte porque nosotros somos locos. Locos aventureros, y pues ahí vamos por el monte. Me tuve que poner la chamarra porque hay muchas espinas, mucha salsa, y ya me iba rayando todos los brazos. Así que ahí vamos, caminando, porque queremos ir a conocer. Vamos a caminar bastante, pero queremos ir a conocer la base de esa cascadita. Así que ni modo, hoy tengo que caminar, mis amigos, a rebajar las libritas de más. Y seguimos caminando, mis amigos. Pero aquí nos hemos encontrado ya con otra finca. Y pues aquí hay unos palitos de café, miren. Solo que quizás tal si como ya pasando la cosecha. Y hay unos palitos de naranja también. Y de limones, miren. Qué bonitos. Y mandarinas. Ahí están unas mandarinas, miren. Vamos a ver, están buenas. Solo una para el deseo. Y hay naranjas también, ¿me? Esa es naranja, pa. Sí. Y esa se ve que es donde la dulce. Allá arriba, ¿sabes? Ajá. Hace rato estuvimos allá arriba. Hey, miren qué bonito cómo está ese palo de naranja. Está dulce la mandarina. Está ácido. Puro limón. No, está buena. Está buena. A ver. Está acidita, pero un sabor bien bueno. Bueno, de acá solo vamos a llevarnos una para que no vaya a decir el dueño que la andamos robando. Una no es pecado, ¿eh? Una hasta los pajaritos se la comen. Así que aquí andamos en propiedad privada, pero ya pedimos permiso a los dueños de andar por acá. Hombre, están ricas las mandarinas. Ahí para que vean que aquí se pierden, miren. Solo los cascarones están, ¿ve? Ya todas estas se pasaban de madura, se las comían unos pajaritos. Así que la ruta tiene donde comer cosas. Sí, aquí se pierden las frutas, mis amigos, porque la gente no las viene a traer. Mira cómo está este de naranjas. Miren, está súper lleno. Pero pues, por lo escabroso del terreno, está difícil venir a traer naranjitas hasta acá. Uf, andamos algo sudados. Ya caminamos un poquito entre las montañas, pero esto es lo que nos gusta, esto nos llena de satisfacción andar por acá. Y bueno, vamos a seguir, porque naranjas ya comimos bastante, ya no quiero, ya. Ya no quiero naranjas, así que bueno, seguimos nuestro camino para llegar a la cascadita. Y seguimos aquí, viendo los palos de naranja, miren cómo se maduran y se pierden las frutas. Es que la verdad no está fácil para que las vengan a traer los dueños. Así que pues aquí los animalitos son los de la bendición que se comen las frutitas de por acá. ¿O será que las vienen a traer? Bien difícil, pa. Hasta los guineos se han de perder, pa. Pero sí, miren qué delicia, ¿ve? Puras naranjitas de aquí de los cerros de Chalate. Bueno, y aquí vamos a pasar por unas huertas. Mira, de guineos de seda, miren. Chuladas de guineos que hay por acá. Y pues todavía vamos por el monte para abajo, porque pues para esa cascada pues no hay camino. Nosotros acá nos andamos aventurando con tal de conocer. Allá está mi amigo Alejandro dándose una descansadita, porque el clima acá está bien agradable, bien rico está. Rica está la brisa, ¿va? Está rica. Ya casi vamos llegando al Sanjón, no, esto ya falta bastante, ¿va? Llegamos al mismo, ¿eh? Sí, es que la verdad que esta cascada pues está en un tremendo agujero ahí, pero igual nosotros queremos conocer, así que vamos, ya estamos acá, vamos a tener que llegar aunque nos agarre aquí la noche y nos salga la ciguanabe y el cipetillo, pero vamos a llegar, ya nos lo propusimos y lo vamos a hacer.
Miren, aquí llegamos a otra zona de otro bambú. Dice que mi amigo que se llama bambú brasileño. Es la bambú brasileña. Qué bonito se ve, va. Quiero acercarme. Esta es de la bambú que todos miramos los videos en Facebook, que antes los chinos. Ah, no, hombre. Ajá, de esas son. Ey, qué interesante. Bien bonito el color y miren, bien grueso. Bien bonito, mis amigos. Esto está bueno para hacer una ramadita de puro bambú. Lo yuca es para sacarlo de acá porque está en medio de una montaña, no está fácil. Pero hay bastante por acá, miren. Mira, qué rica la brisa. No, hombre, una brisa tan calidad que se viene ahorita. Esto es vida, mis amigos. Van a decir, qué brutos estos donde andan metidos, pero nosotros nos andamos divirtiendo acá. A mí me encanta. Me encanta caminar en lugares así, miren. En medio de la naturaleza, respirando el aire puro, ratos perdidos, ratos en el montarrascal, ratos trabados en los charrales, ratos cayéndonos porque mi amigo, mi guía ya se cayó como 5 veces. Lastimosamente ni una se le pudo grabar. Yo me he caído como 3, así que ahí les vamos cortando ahí porque después nos hacen chistes porque nos caemos. No, bromas, la verdad que no venía grabando en el rato que me caí. Y mi amigo pues no me avisa cuando se va a caer para poderlo grabar. Pero está bonito acá, mis amigos. Andar en medio de este bosque. Aquí andamos por la laguna, aquí en Chalatenango. Mira, decía yo, un buen bordón, mi amigo. Con una varita de esa sí la va a ocupar de... Le va a servir de buen bordón, ve. Una vara de bambú. Uy, esa vara la puedes ocupar para cortar pino. Ey, no, para cortar mango, ve. Está bonita la vara, mire. Miren. Qué perfección. Sí, toda una belleza de la naturaleza. Bueno, esa vara la vamos a ocupar de bordón, mis amigos, así que la vamos a hacer unos trocitos ahí para ocuparla de bordón, porque la verdad que está bien inclinado por acá, pero andamos disfrutando. Mira el sol donde está ahorita y pues todavía nos falta bastante para llegar a la base de la cascada y pues ahí está. Buen bordón se echó aquí el brother ya. A seguir y pues espero que les esté gustando esta aventura que estamos realizando. Nosotros pues nos encanta andar aquí en los cerros. Y pues este video para nosotros, no nos arrepentimos de esta gran caminada que vamos a pegar y la que nos falta para regresar. Porque está largo el caminito, pero ahí vamos felices de la vida. Y eso es lo importante, ser uno feliz con lo que le gusta hacer y con lo que hace. Así que seguimos. Y ustedes sigan viendo el video. Porque falta más por compartirles. Bueno, aquí llegamos ya al río. Después de bajar todo el despeñadero, miren qué bonito cómo está el río en medio de la montaña. Y pues hoy toca que caminar río arriba aquí con nuestro amigo Alejandro. Bueno, ni modo, a caminar. Así que aquí va a ser un camino extremo. Camino por río, mis amigos. Miren qué bonitas las pozas que hay por acá. Y pues aquí nos vamos a ir por los zanjones. Ahí está otra cascadita. O esa ya, esa es otra. Es que este río pues tiene muchas caídas de agua porque pues como está en la montaña. Y pues aquí vamos a irnos agarrándolo de los charrales, río arriba, porque tenemos que llegar hasta la cima. Así que ahí vamos. Tal vez no nos haga la ciguanaba por acá, pero qué bonito es andar en estos lugares en medio de la naturaleza, respirando este aire tan delicioso. Qué hermoso es andar aquí, mis amigos, la verdad que a mí me encanta. Y pues se deleita la vista disfrutando de la naturaleza. Hoy sí me ha dado gusto disfrutando de estos ríos en verano, imagínense. Estamos en pleno verano y cómo están los riachuelos. Ahí para arriba. Dale pues, quiero ver. A ver si va a poder yo. Miren, me coge a serio mi amigo Alejandro. Aquí no hay caminos, aquí vamos a hacer los senderos. Ahí va, para arriba. Ella está ronda, esa posita ahí va. Y miren las caídas de agua que hay allá. Pero nuestra meta es llegar hasta la cascada del Rincón. Así se llama. Así que bueno. A ver cómo subimos ahí. No va a estar fácil. Ahí vamos nosotros. Vamos a ver si podemos. Ahí se le va el teléfono ahí. Agárreme ahí la cámara. Y vamos para arriba. Que Alejandro pudo también nosotros.
nosotros también somos montañeses. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colgados de las raíces! La verdad que esto está extremo. ¡Ey, qué bonito, miren! ¡Qué bonito, miren! Esta poza sí que está espectacular. Y eso no es nada la que nos falta. Ya van a ver la que falta. Pero sí se ve chulada esta cosa, miren. ¡Nambe! ¿Ahí para arriba? Ahí tenemos que subir. Si no hay camino, lo vamos a hacer, va. Pero que subimos, subimos, mis amigos. Ahí vamos para arriba. Bueno, ahí va Alejandro para arriba. Ahí va con todo. Ahí está liso, ¿va? Dame, mis amigos, esta aventura ya se puso extrema. Ella iba a pasarse. No, hombre, no me puede pasar yo. Ey, cuidado, cuidado. Ey, avispa, quítese, quítese. Ahí avispa. ¿Va que avispa son? Ahí está el panalito, ahí se ven volando. ¿No la ves? Pero son avispas, va. Ahí está el panal, va. ¿Y qué le picó, pues? No será una culebra ahí. Bueno, aventuras de las montañas, mis amigos. ¿Y dónde va mi amigo Alejandro? Y después voy yo. No va a estar fácil subirme ahí. Pero igual, va a tocar. ¡Ey, cuidado! Hoy sí ya se puso extremo este volado. Pero ya pudo subir. Bueno. Gracias a Dios, pues subió sin ningún problema. Bueno, hoy falto a yo. Vamos a ver cómo me va a mí. Bueno, no me va a poder grabar porque tengo que guardar el teléfono para poderme agarrar bien. Así que, lo siento, no van a poder ver cómo voy a subir, pero que voy a subir, voy a subir. Bueno, la verdad que esto no estuvo fácil. Casi me caigo por ahí a caer a la poza, pero miren qué chulo se ve de acá. Esto sí que es hermoso. Cómo se ve el agua de transparente, ¿verdad? Y pues vamos a seguir subiendo, ¿verdad? Arriba, arriba. Y pues seguimos disfrutando de las caídas de agua. Aquí está otra, más arriba está otra. Pero lo complicado es que tienen bastante lana y esto hace pues que se ponga liso. Ya se puede imaginar en invierno. Oh, pero miren, ve qué chulada. Para allá, ve qué hermoso. Bueno, vamos a ir caminando, agarrándome con una mano, y miren, ahí está otra que es caída de agua. Qué lugar más hermoso. Y ya me imagino que vamos a tener que subir por este barranco, ¿eh? Ese barranco vamos a subir. Bueno, que vaya primero Alejandro. Dele. Ah, dele, dele. Ahí está rico el agua ahí. Miren, mis amigos. Qué bonito, ¿eh? Mira. Helada. Súper helada, mis amigos. Mira. Súper bello, nambe, esto está pero de lujo. Aquí se da gusto uno disfrutando la naturaleza. La verdad, mis amigos, que me quedo sin palabras, impresionado. Ya llevé buenos sustos porque me he pegado buenos deslizones. Pero ahí nos vamos agarrando de las ramas y pues la intención es poder subir. Ahorita va mi amigo Alejandro a subir por el barranco, miren. Lo malo fue de que me traje unos zapatos que son un poco resbaladizos. Mira, ahí van los charrales agarrándose. No, hombre, cosa seria, mi amigo. Ahí va para arriba, mira. Y después voy yo también, siguiendo de los pasos. Esta ruta sí que está extrema. Así que si alguien quiere venir a hacer
caminatas acá, miren, esto está pero de lujo, mis amigos. Bueno, vamos a seguir porque ahora le toca a Leo. Porque sí, la verdad que esto está bien extremo. Ya llegó a la cima, ¿va? Y seguimos porque todavía nos falta para llegar hasta la Poza del Rincón. Ahora sé por qué se llama la Poza del Rincón, porque está en el mero rincón de acá. Para que vean que ya logramos subir. Y está algo alto, pues. El camino sigue río arriba. Me está diciendo mi amigo Alejandro que fuera bien interesante hacer como una expedición con algunas personas que quieran venir a andar acá, que les gusten las aventuras de montaña, andar explorando estos lugares, pues, hacer una caminata por acá. Lo único, mis amigos, que les quiero contar que en lugares así es el hábitat perfecto para todo tipo de reptiles, así como las culebras de diferentes variedades. Dicen que en esta zona se refugian serpientes enormes, porque pues casi nadie viene por acá y está en medio de los dos cerros, de lo que es la Montañona. ¿Y cuál otro cerro? El Barreto. El Carreto. Entonces pues es un buen refugio para animales, así como las culebritas. Miren esta otra poza. Si es que cada vez pues vamos viendo más pozas y más pozas y más caídas de agua. La verdad que me gustaría encontrarme con una culebra. Tengo años de no ver unas culebras así en su hábitat. Tanto tiempo que andaba en las montañas, y será yo que no miro. Tal vez ya les he pasado a la par y no las he visto. Pero sí, me gustaría ver una culebrita por aquí. Pero que sea grande. Bueno, siguen las caídas de agua. Ahí vamos, río arriba. Miren, ahí está otra. Otra caída de agua. Esa cueva está fea. Ah, bien, bien grande esa cueva. Ahí debe haber algún animal. ¿Y aquí para dónde? Ahí puede haber un tacuacín o un tigrillo. Hay un salto. Ahí salto va a tocar. Miren, esa cueva está bien misteriosa. Falta bastante todavía, ¿no? Ya casi. Bueno, dice que ya casi vamos a llegar. Bueno, vamos a saltar por acá y vamos a seguir, mis amigos. En medio del bosque. Costa seria este lugar, está bonito. Súper hermoso, pura naturaleza. Ya es que como la montaña tapa el sol, ya se ve oscuro, pero ahorita son las 4. 4 de la tarde, bueno. Vamos a seguir. Ahí está un volado para colgarse. Ahí no lo mueva, deja que nos caiga una culebra de arriba. Va a quedar un jaguar de culebra de allá. Ese es un charral y pues aquí hay otra. Otra caída de agua, miren. Aquí esto pues. Este riachuelo está lleno de muchas caídas de agua. Y cada una pues tiene su belleza natural. Nosotros tenemos que subir por acá. Ahí va el camino para arriba. Así que, bueno, dale, Alejandro. Usted es el que sabe. El máster ahí. Ahí va Alejandro ahorita. Viene a ver cómo se va a subir. Hoy sí se nos puso extrema la aventura, mis amigos. La verdad que ha estado bien extremo, pero la andamos disfrutando. Así nos gusta a nosotros. Entre más extremo y más natural, más hermoso. Menos mal que estamos en verano, imagínense que le va a dar una buena tormenta por acá. Una porque se ponen los caminos más lisos y la otra es por una creciente de la quebrada. Porque al llover arriba, pues esto se llena de agua y pues el camino se pone bien liso para subir. En esta zona no se puede subir, simplemente hay que subir río abajo
porque pues aquí es puro barranco, los alrededores un gran despeñadero grande, así que ahí no se puede subir. Así que esto se pone cada vez más extremo, pero dice mi amigo que ya estamos cerca de llegar a la cascada El Rincón. Y ahora ya sé por qué se llama El Rincón, porque está en el mero rincón de por acá. Bueno, a seguir mis amigos, disfrutando de la naturaleza. Bueno, ya lo subimos. Ahí vamos, Portezones subiendo. Y pues, dice mi amigo que ya estamos cerca ya de la cascada del Rincón. Así que seguimos. Seguimos aquí por la selva. Puras montañas, mis amigos, de aquí de Chalate. Aventuras extremas que nos echamos. Bueno, hoy sí me atrevo a decir que somos el único canal de YouTube que se atreve a hacer estas cosas extremas aquí en las montañas de Chalate. La verdad que no está fácil. No está fácil andar por acá. Pero a nosotros nos encanta. Y nos encanta compartirles también. Para que ustedes conozcan rincones hermosos de acá de Chalate. Y pues yo sé que hay personas que aman la naturaleza y le encantan estas cosas así. Andar en los zanjones, andar en los riachuelos. Así como me encanta a mí. Y aquí llegamos a otra subida. Y seguimos escalando. ¿Llegamos? ¡Wow! Dice mi amigo que ya llegamos. Bueno, vamos a seguir subiendo. Y aquí hay que subirse a la piedra. Aquí hay que despatarrarse porque hay que abrirse, mis amigos. O mejor paso por abajo, ¿va? ¿Me sale mejor? Sí, hombre, por abajo. Bueno, seguimos caminando. Y hoy sí, mis amigos, después de un largo camino, de varios obstáculos un poquito difíciles, complicados, logramos llegar ya a la cascada del Rincón. Allá se logra apreciar. Así que estos son los últimos charrales que vamos a pasar ya para llegar ahí. Y pues como les decía, miren los peñascos que hay por acá. Este es un gran despeñadero que no se puede bajar recto. Por ley hay que ir río abajo para poder llegar hasta acá. Pero miren, miren esta chulada que hay acá. Solo observe y vea la magia de la naturaleza. Hasta me voy a ir en silencio para que oigan el río del agua. Qué hermoso. Esta es música para los oídos. Y hace rato, mis amigos, estuvimos parados cabal allá. Ahí en la cima estuvimos parados, por ahí estuvimos. Y miren también, todo lo que hemos bajado. También allá arriba estuvimos parados, ¿eh? Y miren todo lo que hemos bajado para llegar hasta acá. A compartirles esta belleza de la naturaleza. Y como les digo, mis amigos, este es un canal extremo de aquí de Chalate. Me atrevo a decir pues que somos el único canal que se mete en lugares así de montaña. Y pues allí siempre muy contentos, muy felices, muy orgullosos de poderles compartir
estas bellezas de la naturaleza, que yo sé que hay muchas personas que aprecian estos lugares, aprecian estas imágenes, y yo pues estoy eternamente agradecido con cada uno de ustedes que hacen posible que andemos acá, porque sin el apoyo de ustedes pues nosotros no anduviéramos acá. Así que esto es por ustedes y espero les guste. Cascada El Rincón, aquí en el municipio de La Laguna, Chalatenango, El Salvador, mis amigos. Alejandro, cuéntanos, en invierno, ¿cómo se pone esta cascada? Esta cascada en invierno es de lo mejor, es una experiencia única. Es un chorro grandísimo, en la parte de allá también, así que la sensación del viento, el agua que le tira a uno, que incluso no puede tomar fotos uno bien porque el sentimiento del agua no lo deja uno, pero esta cascada es hermosísima, la verdad. Me imagino que el agua llega hasta por esas piedras, ¿va? De ahí uno se, el chorro de invierno, uno se puede esconder detrás de esas piedras. ¿En serio? Nosotros nos escondíamos ahí. Ey, me tienes que traer en invierno. Vamos a ir en invierno. Sí, hombre. Vamos a subir allá. Allá recto, así para arriba vamos a subir. Dice mi amigo que aquí hay un camino para poder subir, no vamos a regresar por el mismo camino. No quisimos bajar por ahí porque dice que es muy extremo para bajar, pero para subir se puede ir uno con lazo o agarrándose de los charrales y se puede subir, pero dice que está bien extremo, ¿va? Sí, está extremo. Así que no, mis amigos, esto está de lujo. Bueno, solo vamos a tocar el agua y pues nos vamos ahí porque ya son las 4 de la tarde y nos espera una buena caminada, así que para llegar donde dejamos las motos, porque las dejamos arriba en la montaña. La verdad que está largo, hemos caminado bastante, pero nos hemos gozado, nos hemos divertido y disfrutado de lo que más nos encanta, la bella naturaleza que Diosito ha dejado para que la disfrutemos. Así que miren, solo voy a tocar nomás el agua, quiero ver cómo está de helada. Aquí hay que tener cuidado porque esto tiene bastante lana y está bien liso. Graben ahí pues. Vamos a bajar hasta donde está el agua. Me quisiera bañar, pero ya vi que me va a dar frío. Yo creo que me va a quedar con las ganas de bañarme. Allá me voy a bañar en la casa con agua caliente. Vamos a ver cómo está el agua. ¡Ah, qué rica! No, pero la cabeza que sea me la voy a mojar. ¡Ah, qué delicia! Esto sí que está rico. ¡Ah, mis amigos! Esto sí es muy bonito andar en estos lugares. No saben cómo se deleita uno disfrutando de estos bellos parajes de la naturaleza. ¡Ah, qué rico! ¡Ah, me dan ganas de bañarse! Pero no me quiero bañar porque nos va a agarrar la noche y ahí pues nos va a salir así guanado y peligroso, ya no salimos de acá. Así que nos vamos a estar aquí. Ese otro me imagino que también es grande, la caída de agua, ¿verdad? Esa sí. Otra, mira. Hey, hombre. Calidad, mi amigo. ¿Cómo cae el agua así? Sí, se ve que se iba cayendo. Pero ya me imagino en invierno cómo va a ser. En invierno este ha de ser como este, ¿verdad? O más grande todavía. Grandísimo. Más grande, es que sí, ya me lo imagino en invierno. Ya me estuve enseñando unas fotos ahí, mi amigo, en época de invierno. Y pues, la verdad que se ve impresionante. La verdad, mis amigos, que este lugar está súper impresionante. Hey, gracias, mi amigo Alejandro. No, ya no se me olvida porque así se llama una prima que tengo yo, se llama Alejandro, así que se llama Alejandro. No se me olvida. Hey, gracias Alejandro por traerme a esta bonita aventura. Y gracias también a doña Zuleima, que ella pues también nos invitó que viniéramos a conocer. Hey, cuidado, 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 no se emocionen. No, si vieran mis amigos, nos hemos pegado buenas resbaladas. Si les enseñara cómo lleva el pantalón, mi amigo creo que hasta lo rompió. Ya está roto. Sí, porque la verdad es un camino bien extremo, pero saben que para las personas que les gusta caminar así en lugares así de montaña, donde hay rocas, donde hay riachuelos, este lugar sí que está perfecto. Yo creo que quizás vamos a hacer una invitación ahí para los que quieran venir a hacer la caminata. Bien les puedo acompañar yo o aquí mi amigo Alejandro. Si él tiene la oportunidad y el tiempo, pues él les puede acompañar. Ahí me escriben a mí, yo les doy el número de él. Y pues ahí a la página o al canal de YouTube.
y ahí pues les podemos dar el número de él para que ustedes puedan venir a disfrutar de estos lugares, porque la verdad son lugares bien únicos. Y estamos en época de verano, en pleno enero, mis amigos, porque hoy es un día 23 de enero. Hoy es día, ¿qué? Hoy es lunes, no. Hoy es miércoles. Hoy es lunes. Es verdad, mis amigos, ustedes, yo por ratos pierdo la noción del tiempo. Y sí, mis amigos, es verdad. Hoy es lunes 23 de enero. Y pues aquí andamos disfrutando y compartiéndoles para ustedes estos hermosos lugares, miren. Súper bellos de aquí de Chalate. Gracias por estar siempre ahí pendientes de los videos. Y acá creo que no voy a hacer imágenes con dron, porque está bien difícil elevar el dron, porque está muy encerrado, porque estamos como en un agujero. Pero me he divertido mucho. Solo me va a quedar el sentimiento que no me voy a bañar, porque está muy helada el agua y pues me va a dar frío. Y tengo que ir con mi cuerpo bien calientito, porque me espera una buena caminada para llegar de regreso a donde dejamos las motocicletas. Así que gracias por estar siempre ahí pendientes de los videos. Y vamos a iniciar ya la caminata para irnos. Y pues espero que les guste el video. Y cómo duele, mis amigos, despedirse de estos lugares tan hermosos. Y yo aquí quisiera poner una maquita y acostarme aquí un rato y estar disfrutando de este paisaje, pero no vivo aquí. Aquí solo vive el Cipitillo y la Ciguanaba. Así que nos tenemos que ir, porque ya son las 4 de la tarde y ya el sol se nos está yendo. Y la verdad que no quisiera que me agarrara aquí la noche, fíjese, la verdad que no. Porque la verdad que estamos muy aislados en una montaña. Andamos en el mero rincón. Nos puede salir un león. Y pues sí, mis amigos, por eso se llama aquí la Cascada del Rincón. Mira, así ya me preguntaba, bueno, ¿y por qué se llamará la Cascada del Rincón? Decía yo. Rincón. Porque todas las cascadas siempre se llaman el salto de aquí, el salto de allá. Ah. Y esta se llama el Rincón, así que no es el salto. Milagro que no es el salto. Y ya descubrimos por qué es el Rincón. Así que bueno, hoy sí. Nos vamos, mis amigos, a caminar, porque hasta algo afónico me puse ya, de tanto ir hablando por acá. Nos vamos, mis amigos. Bueno, hora de irnos, y hoy no nos vamos a ir por el mismo camino, hoy vamos a escalar. Aquí nos vamos a ir, mire, por el barranco. Hoy sí va a estar extremo este barranco. Solo que aquí no voy a grabar, porque me tengo que agarrar bien, porque no quiero venir a caer doblado aquí abajo. Pero vamos a grabar a nuestro amigo ahorita que va para arriba. Ahí va, miren, escalando. Y pues me voy yo también atrasito, porque no me puedo caer muy atrás. Sí, no está fácil subir, mis amigos. Miren, ahí vamos para arriba. Por los barrancos. Ni modo, así toca. Ahí vamos, allá va mi amigo. Adelante, ahí vamos nosotros también. Miren qué bonito se observa desde acá. Súper hermoso, miren. Bello, mis amigos. Bueno, vamos a continuar. Y aquí está lo extremo ya, mis amigos. Bien empinado, miren. Ahí está, voy para allá. Ahí vámosle. Bueno, aquí ya sí. Vamos subiendo como que somos gatos. Y hay que tener cuidado con las piedras, porque ya me cayó una. Pero en el brazo me cayó, no me cayó en la cabeza. Porque pues se ruedan piedras. Mírenme que esto está extremo. Vamos subiendo el barranco. Como que somos gatos de monte. Y las motos las hemos dejado allá. Al otro lado de ese cerro. Así que tenemos que rodear todo eso. Y llegar hasta la cima ya. Nos espera una buena caminata. Pero como somos locos, dijo. Así nos gusta, va. Bueno, ni modo, a seguirle. Bueno, para que no les cuenten y lo vean estas personas, que esto está bien extremo. Allá hemos subido como cogemos gatos ahí para arriba. Gran barranco, miren. Todo porque queríamos ver la cascadita. Pero esas son las aventuras que nos echamos aquí en Chalate. A nosotros nos gusta. Un poquito regado, un poquito peligroso, pero como es lo que nos gusta, así que nos llega a compartirle videos así para todos ustedes, para que se diviertan viendo la naturaleza que tiene aquí Chalate. No sé si el teléfono va a alcanzar a captar esto, pero aquí solo me voy agarrando este árbol, porque aquí para allá, miren, mis amigos, es un gran abismo. Mírenme. Y ahí vamos.
Wow, ey, no se lo ríe mucho. Que de ahí no va a quedar ni, ni pa' chorizo, dijo. No, hombre, eso está súper inclinado. Y aquí llegamos ya a la primera cascada que les compartimos, que es la cascada. Es Santa Marta, ¿va? Así que, bueno, no ha estado fácil esto. Ha sido una difícil travesía, pero yo vengo contento, satisfecho de llevarme tan bonitas imágenes de todas las cascaditas que pudimos apreciar en este lugar. Y pues, una experiencia más y un video más para nuestro canal de puras aventuras, de adrenalina, de peligros, pero disfrutando de lo que nos gusta, la bella naturaleza. Así que aquí llegamos ya nuevamente a la cascada Santa Marta. Y estoy pensándolo si darme un baño o no, porque hoy sí ya sudé. Pero yo creo que quizás no, porque nos vamos a ir mojados. Y pues llegamos a donde comenzamos. Aquí estuvimos hace rato, miren. Allá estuvimos abajo. Y estuvimos acá. Y pues aquí creo que me voy a sentar un ratito a descansar. Y después a emprender la caminata de regreso. De regreso a casa. Sí, porque mi amigo quiere que vayamos a ver el atardecer allá arriba. Y pues volvimos acá. Hermoso. Bello, bello. Vamos a descansar un ratito porque la verdad que esto ha estado bien, bien extremo. ¿Va serio? Sí, muy bonito. Bueno, encontramos otro camino, solo que pasamos aquí por la finca Santa Marta y pues menos mal no nos regañaron. Así que aquí salimos ya a la calle principal y pues vamos a en busca de las motos. Miren qué bonito, aquí tienen huisquiles, miren, ahí tienen hasta regadillo, bien hermoso. Bueno, vamos a ver si encontramos las motos todavía por ahí, ¿va? No nos hayan dicho salud. Y llegamos ya, mis amigos. Algo afónicos quedamos ya. Y eso es que no nos bañamos porque andábamos el cuerpo bien caliente. Gracias a Dios encontramos otro sendero para poder salir de ahí. Y aquí estamos ya en la zona de las motos. Y pues gracias ahí a mi amigo ahí que nos acompañó. Gracias ahí por servirme de guía. Y pues, hey, muchas gracias. Y por si alguien quiere algún día venir, ahí me pueden escribir y yo les doy el número de mi amigo para que se puedan comunicar con él. Y así pues, él, si él tiene tiempo, les puede acompañar a un tour por acá, ¿verdad? Así es, nos podemos acompañar aquí en la montañona. Excelente. Bueno, así que gracias por ver el video y pues nos vemos hasta el próximo. Saludos y bendiciones para todos.